Buenos días. Mi nombre es Teresa Martes, presidenta de la Fundación Un Paso de Fe para Pacientes de Artritis Reumatoide de República Dominicana. En la mañana de hoy les traigo el tema Salud Mental y Condiciones Reumáticas. ¿Qué es la salud mental? No existe una definición oficial, pero podríamos decir que es la salud mental. Es un estado de equilibrio emocional, cognitivo y conductual que permite al individuo desenvolverse de manera responsable en su entorno familiar, social y laboral, así como gozar de bienestar y calidad de vida. Muchas veces, esta visión de la salud mental nos puede parecer alejada de nuestra experiencia, sobre todo cuando nos encontramos en una situación de sufrimiento al padecer una condición reumática. Las preocupaciones y la ansiedad sobre las enfermedades reumáticas y su impacto pueden ser abrumadoras. Un estudio del Centro para el Control de Prevención de Enfermedades, CDC, halló que los individuos con condiciones reumáticas manifiestan altos grados de depresión y ansiedad, que ambos, con frecuencia, no se diagnostican y que muchos pacientes no reciben el tratamiento correspondiente. Este estudio sugiere que la ansiedad puede ser incluso más común de lo que antes se pensaba. Síntomas de que nuestra salud mental se está afectando. Sentimientos de tristeza o desánimo, pensamientos confusos o capacidad reducida de concentración, preocupaciones o miedos excesivos o sentimientos intensos de culpa, altibajos y cambios radicales de humor, alejamiento de las amistades y de las actividades, desconexión de la realidad, delirio, paranoia o alucinaciones, incapacidad para afrontar los problemas o el estrés de la vida diaria, problemas con el uso de alcohol o drogas, cambios importantes en los hábitos alimenticios, cambios en el deseo sexual, exceso de enojo, hostilidad o violencia, pensamiento suicida. ¿Por qué me siento así? Existen factores químicos hereditarios que nos predisponen a que se afecte nuestra salud mental. El dolor crónico que nos hace más propensos a la ansiedad. Eso es una realidad que vivimos. Complicaciones que agravan la salud mental. Conflictos familiares, problemas de pareja, aislamiento social, problemas vinculados al consumo de tabaco, alcohol o drogas, como habíamos mencionado, problemas económicos. ¿Qué hago para estar bien? Pedir ayuda. Las enfermedades mentales pueden ser más difíciles de tratar si dejas que los síntomas empeoren. Cuidar bien de uno mismo. Es importante dormir lo suficiente, tener una muy buena alimentación, hacer ejercicio de respiración y meditación. Procura mantener un programa de actividades regulares. Habla con tu médico si tienes problemas para dormir o si tienes preguntas sobre alimentación y actividad física. Para eso están nuestros médicos, para ayudarnos. Haz un grupo de apoyo con personas que sientas en confianza. Este grupo de apoyo va a ser muy importante en estos momentos. Pedir ayuda es de valientes, así es. Reconocer que tenemos un problema es el primer paso. Buscar ayuda nos acerca a lograr mejor calidad de vida. Ir al psicólogo o al psiquiatra no nos hace locos, nos da control de lo que nos está sucediendo a buscar una solución. No tener miedos de que estamos ansiosos, deprimidos, porque aunque nos mostremos vulnerables, nos ayuda a que los demás entiendan que estamos sufriendo y sean empáticos con nosotros. Tú tienes el control, úsalo. No dejes que lo que no puedes hacer interfiera con lo que puedes hacer. John Wooden. Muchas gracias.